El vehículo que ganó el premio al carro del año en Europa 2017 ya está disponible en Colombia. Se trata de la nueva SUV Peugeot 3008, con el cual la marca francesa espera ganar mercado en el competido segmento de las SUV medianas, con un vehículo que pasó de ser un monovolumen a convertirse en un utilitario deportivo. Completamente renovada de punta a punta, la segunda generación de este vehículo se convierte en una gran alternativa en su segmento, en donde la marca francesa no solo diseñó un vehículo muy atractivo, sino además lo convirtió en un modelo muy práctico y versátil. Los invito a conocer todos los detalles de esta SUV mediana que ya está disponible en Colombia. A primera vista, la nueva Peugeot 3008 SUV es bastante llamativa. Destacamos, por ejemplo, la parrilla frontal, donde se destacan unas líneas horizontales en la versión GT Line, que es la que estamos viendo. Las versiones de entrada son verticales. Y aquí hay algo bien interesante, y es una línea de diseño que parte desde la parrilla, pasa por las luces diurnas LED y van hasta el final del vehículo y se juntan con las líneas del techo y las ventanas negras, haciendo que este se vea como flotante. Quizá uno de los argumentos más tentadores de la nueva Peugeot 3008 es su diseño, y por ello la marca francesa se ha esforzado por lograr una propuesta estética muy audaz. Si bien el frontal nos puede resultar similar a los de otros Peugeot, la parte posterior incorpora detalles como la franja de color negro, los característicos stops de tres barras verticales que simulan las garras de un león y la forma del paralce con un vidrio muy angular y un spoiler integrado. Particularmente, esta versión GT Line recurre bastante al color negro y al cromo para lograr una carrocería aún más llamativa, empleando diversos apliques en áreas como las puertas, el techo o los parachoques, junto con unos rines de 18 pulgadas. No podemos pasar en alto el acabado del techo, que es en color Black Diamond, que junto con los bajos de la carrocería en plástico oscuro configuran una impactante camioneta Biton. Aunque compite en el segmento de los SUV medianos, sus dimensiones son relativamente compactas, pues mide 4.44 metros de largo, 1.84 metros de ancho y 1.62 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2.67 metros. Es importante resaltar también la altura al piso, la cual es de 22 centímetros para esta camioneta. Si el exterior de la nueva Peugeot 3008 nos pareció llamativo, el interior es aún mucho más espectacular. Y aquí los diseñadores franceses se encargaron de crear una cabina tipo iCockpit, basados en los conceptos de un avión, donde destacamos varios elementos como por ejemplo los botones, el volante que es achatado en la parte superior e inferior, esto con el fin de ver el computador a bordo en una pantalla digital que es de 12.3 pulgadas con diferentes funciones. El volante lo podemos regular tanto en profundidad como en altura y tenemos levas para hacer los cambios. En la consola central encontramos la palanca de cambios que es tipo joystick y también un sinnúmero de botones y de funciones que todos están enfocados al conductor. Por ejemplo, está el botón del modo Sport, el vehículo se comporta de una manera más deportiva. También está el botón para el freno de mano electrónico y este vehículo también cuenta con encendido Start-Stop. Aquí también encontramos el botón para el control de descenso
y el mando para los diferentes modos de manejos. También en la consola central tenemos una pantalla de 8 pulgadas para gestionar todo el sistema de infoentretenimiento. Gracias a la función Mirror Screen, se pueden gestionar los dispositivos móviles por medio de la conectividad Apple CarPlay, Android Auto o Mirror Link, que en el caso del Peugeot 3008 es muy fácil. Todo ello viene de serie en todas las versiones, junto con el climatizador Bizona. Y la superficie de recarga inalámbrica es una novedad en las versiones más equipadas. Al respecto, la marca francesa trae 3 versiones a Colombia, que incluyen elementos como luces diurnas LED, faros antiniebla, sensores de lluvia, cámara de reversa, sensores de parqueo traseros y barras de techo, entre lo más destacable. Precisamente la versión GT Line, que es la que estamos viendo, se erige como la versión tope de gama, gracias a la incorporación de diversos elementos de confort y tecnología, como sensores de parqueo delanteros, cámara de visión 360, sistema de parqueo semiautomático Park Assist, faros delanteros y traseros full LED y techo panorámico. A nivel de seguridad, toda la gama contará con 6 airbags, junto con frenos ABS con EBD, asistente de frenado de emergencia, controles de estabilidad y tracción y anclajes ISOFIX. Vale la pena notar que este SUV alcanzó las 5 estrellas en las pruebas de choque de Euro NCAP. Al igual que otros rivales de su segmento, Peugeot se inclinó por incorporar motores turbo en toda la gama 3008. En el caso de los motores a gasolina, es de 1.6 litros THP que desarrolla 165 caballos de potencia y 240 Nm de torque, esto acoplado a una caja automática con levas en el volante de 6 cambios. También está disponible la versión turbo diésel con motor 2.0 HDI que desarrolla 150 caballos de potencia y un impresionante torque de 370 Nm. Aunque puede ser un motor relativamente pequeño para una camioneta mediana, hay que recordar que la nueva Peugeot 3008 está construida sobre la nueva plataforma modular de la marca, que gracias a esto ha perdido 100 kilos de peso frente a su antecesora. Es así como la nueva 3008 se convierte en una camioneta muy dinámica y deportiva, ofreciendo un gran desempeño y que invita a acelerar hasta altas revoluciones y a usar también las levas de cambio en sobrepasos o en tramos curvos, donde sale favorecida por la dirección rápida y comunicativa. Hablando de la capacidad off-road, esta se ajusta perfectamente a la mayoría de condiciones de terrenos que encontramos cerca de nuestras ciudades, y para ello la marca incluyó el sistema Advanced Grip Control con diferentes modos de manejo. Este software no es una doble tracción, sino que intervienen todas las ayudas electrónicas a fin de que las ruedas logren mayor adherencia en condiciones que no sean óptimas. Tiene 5 modos de funcionamiento: normal, que es el que estamos viendo ahora, nieve, barro, arena o con el ESP apagado. Y este va unido a otros elementos como unas llantas de especificaciones especiales y el control de descenso en pendientes, el cual funciona muy fácilmente. Simplemente accionamos este botón que está en la consola central y él automáticamente regula la velocidad del vehículo al bajar por una pendiente sin tener que tocar el freno o el acelerador. Como
buena SUV del segmento medio, tenemos un gran espacio en las plazas traseras. Como pueden ver, la distancia a las rodillas es muy amplio, lo mismo que en la cabeza para una persona de 1.75. Destacamos los acabados y los materiales de toda la cojinería y algunos detalles interesantes. Tenemos salidas de aire acondicionado, toma de 12 voltios, tenemos luz independiente para cada una de las plazas traseras, el apoyabrazos es ergonómico y tenemos acceso al baúl. Y un detalle no menos interesante es que tenemos una toma de 220 voltios. Teniendo en cuenta que estamos ante una SUV muy deportiva, familiar, para 5 pasajeros, es de esperar que Peugeot haya configurado un gran baúl de 520 litros, el cual es de muy fácil acceso, en donde encontramos algunos elementos interesantes como, por ejemplo, el sistema para desplegar las sillas y ampliar la capacidad del baúl, así como la compuerta que divide la llanta de repuesto, el cual tiene un mecanismo que se sostiene sola, y así podemos acceder a la caja de repuesto, la llanta o guardar algún elemento secreto. Otro detalle interesante que no podemos dejar de mencionar es la textura y los acabados del interior de la nueva 3008, así como otro detalle muy interesante, y es el ambientador, el cual está ubicado en la guantera y tiene 3 olores diferentes. Siendo uno de los modelos más vistosos de Peugeot en los últimos tiempos, la nueva 3008 o 3008 como llaman algunos, no solo se convierte en una gran alternativa en el segmento medio de camionetas por su diseño, sino también por su nivel de tecnología y equipamiento. Y gracias a su exuberante toque francés, este SUV no solo seduce al momento de comprarlo, sino también al momento de conducirlo. Recordemos que la marca Peugeot es importada y distribuida desde el año 2016 en Colombia por SKBRG, los mismos de Dodge, Fiat, Jeep, Ram y Volvo. Para los que quieren saber el precio de las diferentes versiones, lo encontrarán aquí en la descripción del video. Adicionalmente, los invitamos para que ingresen al portal autosdeprimera.com y se enteren de toda la actualidad nacional, así como los diferentes lanzamientos. También los invitamos para que nos sigan en nuestros diferentes canales de redes sociales y, lo más importante, darle like, suscribirse y compartir nuestros videos del canal de YouTube. Chau, chau.